Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme por este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. El ocre es un material terroso compuesto de óxido de hierro hidratado que se utiliza como pintura y que tuvo un alto valor para las culturas prehispánicas asentadas en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Recientes hallazgos han puesto al descubierto las que podrían ser las minas más antiguas de este material. Estas podrían ser las minas de ocre más antiguas del continente americano. Los vestigios de unos 12.000 años de antigüedad fueron hallados en cuevas subacuáticas de la península de Yucatán, al sureste de México, según informaron el viernes sus descubridores. Lo más destacable sobre los sitios es su preservación. Es increíblemente raro en arqueología encontrar evidencia de actividad humana tan vieja y tan bien preservada. El acceso a estas cavernas se ubica a unos 10 kilómetros tierra adentro de las famosas playas del Caribe mexicano. El hallazgo fue realizado por buzos de la organización privada Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo. Se sumergieron varios kilómetros por cuevas y pasajes que a veces alcanzan apenas 70 centímetros de ancho, encontrando que el paisaje había sido alterado de forma no natural. Se determinó que el espacio fue habitado hace unos 10.000 años durante un periodo de 2.000 años, antes del establecimiento de la cultura maya. Los exploradores subacuáticos llevaron muestras físicas, más de 20.000 fotografías y horas de videograbaciones a personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y expertos internacionales. Las investigaciones apuntan a que el ocre rojo era un pigmento mineral altamente valorado y utilizado por los primeros habitantes del hemisferio occidental, lo que los habría impulsado a explorar estos peligrosos lugares para obtenerlo. En algunas áreas de la antigua mina, el techo está visiblemente oscurecido por lo que parece haber sido hollín de fogatas de mineros. Los elaborados pasajes subterráneos estuvieron secos alguna vez, pero fueron inundados hace unos 8.000 años, creando condiciones ideales para preservar las huellas de la antigua actividad humana. La plastinación de cuerpos humanos es la sustitución de líquidos y parte de la grasa de los órganos por un polímero en condiciones de vacío y congelación. Su inventor es Gunther von Hagens, quien lo patentó entre el año 1977 y 1982 y con ello nos dotó de la visión más real jamás expresada de la anatomía humana. La exhibición Bodies en la planta baja del Hotel y Casino Bally's de Las Vegas ahora ofrece contenido relacionado con el COVID-19. En la primera etapa de la visita se ve la relación directa entre la vida y la muerte, los diferentes aspectos de la evolución y los principios básicos de la anatomía humana. Al lado de cada vitrina que exhibe un órgano o parte de un sistema, hay avisos que explican lo que el visitante está viendo, y ahora también se informa sobre los efectos del COVID-19 en esos mismos órganos y sistemas del cuerpo humano. Se lee, por ejemplo, del índice de mortalidad del COVID-19, del demoledor impacto del virus en el sistema respiratorio o de los efectos que causa en el sistema digestivo, como la pérdida de apetito, náuseas y otros síntomas. En la galería dedicada al sistema reproductivo y a la gestación, yace un aviso que explica los estudios que se hacen actualmente para determinar las posibles consecuencias del coronavirus en bebés dentro del vientre materno. La exhibición, que ha sido vista por millones de personas en el mundo entero, está de base en Las Vegas. Aquí acaba de reabrir después de los cierres obligados por la pandemia y se constituye en la primera que ofrece el contenido específico de los efectos del coronavirus. Tom Saller, presidente de Imagine Exhibitions, la compañía encargada de crear y mantener Bodies, asegura que el objetivo primordial del nuevo contenido es ayudar a informar y educar a la comunidad a través de los 20 cuerpos preservados. Uno de los puntos más vistosos de toda la muestra es un cuerpo prácticamente flotando que tiene medio rostro cubierto por una de las mascarillas anti-COVID que usamos diariamente todos, y a su alrededor flotan también moléculas en 3D del virus mismo. Uno de los grandes retos que ha planteado la COVID-19 ha sido el poder contar con un diagnóstico rápido y certero que permita una atención más eficaz de los pacientes. Para ello, diversas instituciones buscan estandarizar protocolos que aporten información de los signos y síntomas en su conjunto y permitan encontrar un tratamiento mejor. Ayudar a ofrecer un pronóstico robusto para cada paciente con COVID-19 en el momento del ingreso.
Este es el objetivo de un proyecto liderado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que participan también el INCLIVA del Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid. Por una parte, vamos a buscar las correlaciones o los patrones más relevantes entre síntomas, enfermedades previas o pruebas de laboratorio que nos ayuden a predecir, por ejemplo, un ingreso en UCI o la necesidad de procedimientos invasivos. Y por otra parte, buscamos descubrir nuevos subfenotipos de gravedad dentro de lo que es la COVID-19, que es una de las principales cuestiones actualmente. De este modo, se podrá ofrecer un tratamiento precoz y personalizado para cada paciente y prevenir comorbilidades como la neumonía o el distrés respiratorio. El contar con herramientas de inteligencia artificial que sean capaces de predecir en fases tempranas de la enfermedad cuál va a ser el devenir de la misma constituye un elemento crucial en la lucha contra la enfermedad. En aquellos casos en los que se prevé mayor gravedad, podríamos instaurar los tratamientos de manera más precoz con el objetivo final de reducir la mortalidad y los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. La heterogeneidad y complejidad de esta enfermedad COVID-19 hace imprescindible el uso de técnicas muy avanzadas y sofisticadas de análisis para poder identificar los patrones clínicos y epidemiológicos todavía tan desconocidos en esta enfermedad. Creemos que este proyecto puede contribuir a lograr dicho objetivo. Para conseguirlo, el equipo de la UPV, el INCLIVA y el 12 de octubre desarrollará una nueva generación de inteligencia artificial. Una nueva inteligencia artificial que sea robusta ante una calidad de datos inadecuada, por ejemplo, cuando falta información del paciente, y que sea generalizable a variabilidad en la práctica clínica, de forma que los modelos predictivos que desarrollamos puedan ser aplicados en el mayor número posible de hospitales. Este proyecto ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria del Fondo Supera COVID-19. Impulsada por CRUE Universidades Españolas, Banco Santander, a través de Santander Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Hasta qué punto el talento artístico puede ser heredado? Hoy se sabe que muchas de las características físicas o psíquicas de un individuo se heredan por los genes, pero son moldeadas por la interacción con otros genes y sobre todo por el ambiente. De ahí que los seres humanos seamos organismos complejos y poco predecibles en muchos aspectos. Tocar el violín y la guitarra o bailar a la perfección pueden ser talentos escritos en el ADN. Incluso ser empáticos o tener un comportamiento psicópata también está delineado por la genética de las personas desde que nacen. Sin embargo, no solo son los genes los que determinan este tipo de conductas. La genética deja sentadas unas bases y después nuestra cultura, nuestro aprendizaje, nuestras experiencias vitales van modelando, pero modelando sobre esa genética. Uno tiende a nacer con una genética que le hace más empático o menos empático, e incluso si naces con la genética de más empático y, por ejemplo, pues la vida te trata mal, a lo mejor acabas dejando de ser empático independientemente de lo que digan tus genes. Estudios han demostrado que la deficiencia del gen MAO-A, monoaminooxidasa, situado en el cromosoma X, está relacionada con la conducta agresiva de las personas. Y esto se debe a que el gen regula la serotonina y dopamina en el cerebro, es decir, ordena las emociones fuertes como el amor y la violencia. Pero pensemos que el cuerpo humano es un edificio en el que la genética ocupa el lugar de los cimientos y la base sobre la cual las experiencias cotidianas y la educación terminarán de construir la personalidad de cada individuo. Igual que construye tus pulmones sutilmente distintos que los de otra persona, igual que construye tus ojos o tus orejas sutilmente distintos que los de otra persona, pues hace lo mismo con el cerebro y eso se traduce en ciertas predisposiciones en el comportamiento. Nuestros genes tienen algo preparado para nosotros, algo que luego nosotros podemos crecer, acrecentar, disminuir o incluso destruir, pero tienen algo ya preparado. Yo creo que ese es el gran descubrimiento. ¿Y cuál es el papel de la genética en el desarrollo de talentos como el musical? ¿Será que quien lo decida puede ser el nuevo Mozart? Al hablar de Mozart es un ejemplo perfecto. Estamos hablando de un genio. Es decir, todos podemos tener unas habilidades de nacimiento más grandes o más pequeños para la música. En mi caso son nulas. Y probablemente habrá otra persona que nazca con cualidades para la música, y esto vale para cualquier otro talento, y que con mucho menos esfuerzo que tú toque la guitarra muchísimo mejor, ¿no? Entonces esto es lo que da la genética, ¿no? Da distintas
predisposiciones, pero luego, bueno, pues una persona con muy mal oído puede llegar a ser un músico. Lo que es imposible es que una persona con muy mal oído llegue a ser Mozart, porque Mozart era un genio a los 6 años. Es una cuestión de dosis, ¿no? La genética te da la primera dosis, el resto lo tienes que poner tú. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera, de Canal 22. La población de pandas salvajes, según el último censo del gobierno chino en 2015, ha crecido en 268 ejemplares en la última década. Con este aumento de un 16.3% respecto al último censo de 2003, ya hay un total de 1.864 pandas en libertad. A estos se suman los pandas en cautiverio, que también han hecho su aportación para la recuperación de la especie. Un nuevo integrante para el zoológico de Washington. La osa panda Mei Xiang tuvo un cachorro el viernes, 4 años después de su última gestación. Había sido inseminada artificialmente el 22 de marzo con semen congelado del macho Tian Tian, quien también está en el zoológico. Desde su llegada en el año 2000, Mei Xiang ya ha tenido 3 crías que han sobrevivido, 2 machos y una hembra, que fueron trasladados a China en su 4º cumpleaños por un contrato de asociación con el Centro de Conservación chino. Para diciembre está previsto el regreso a China de Mei Xiang, de 22 años, y de Tian Tian, que cumplirá 23 a fin de mes. El acuerdo entre Estados Unidos y China también prevé el pago de $500.000 anuales al Zoológico Nacional para apoyar los esfuerzos de conservación en China de esta especie clasificada como vulnerable. Según el Zoológico de Washington, menos de 2.000 pandas gigantes todavía viven en su hábitat natural en el centro del gigante asiático, mientras que otros 600 viven en zoológicos y centros de reproducción alrededor del mundo. Está usted viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Nos encontramos en redes sociales como NSC Iberoamérica. Súmese a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Los pingüinos de Magallanes reciben su nombre del explorador portugués Fernando de Magallanes, cuya tripulación divisó esta especie, una de las 18 que existen, por primera vez en el extremo de América del Sur. Esta ave marina no voladora puede encontrarse tanto en el lado del Atlántico como en el lado del Pacífico del continente, principalmente en Argentina, Chile y las Islas Malvinas. Desafortunadamente, hoy enfrenta el reto de sobrevivir a la contaminación propiciada por el ser humano. Península Valdés acoge la mayor pingüinera de Latinoamérica. En este balcón hacia el Atlántico nidifican miles de pingüinos de Magallanes. La científica Luján Villabriga monitorea esta colonia de unas 2.600 parejas que viven envueltos de residuos plásticos. Si nosotros en la colonia del Pedral lo que podemos observar es que todos los años se acumulan plásticos en el sector de la playa y en el sector de los nidos, lo cual es un problema debido a que el plástico puede, digamos, dañar a los pingüinos, quedan en sus cuellos las botellas atoradas o mismo también crían sus pichones en un entorno que no es favorable con botellas de plástico y demás cuestiones, ¿no? Los pingüinos de Magallanes viajan unos 15.000 kilómetros al año en su migración desde zonas cálidas como el norte de Argentina, Uruguay o Brasil hasta el sur de la Patagonia. Debido a la ruptura de la cadena trófica por el calentamiento de las aguas, ahora también deben recorrer mayores distancias para encontrar el alimento en el océano. Esto los expone más al enmayamiento y otros riesgos por la actividad pesquera o explotaciones petroleras. Por ende, son aves que pasan el 80% de su vida en el océano, ¿sí? Entonces, en esos viajes y en esa migración que ellos realizan, enfrentan distintos problemas en el mar y a su vez cuando vienen a reproducir a la colonia, también enfrentan problemas de conservación en la tierra, ¿no? Hoy en día casi ya no mueren, menos de 100 pingüinos por año mueren en nuestras costas. El tema es que si bien está controlado en esta zona, cuando ellos realizan la migración,
ahí todavía no se han tomado medidas, entonces están todavía expuestos al tema del empetrolamiento. Península Valdés es el ecosistema argentino con más áreas protegidas, pero solo en su zona costera. Global Penguin Society trabaja para extender esta protección también a zonas de alta mar. Entonces les colocamos transmisores satelitales en donde podemos observar dónde es el área de alimentación en el mar y así evaluar si se superponen con actividades, digamos, actividades de humanas que puedan generar algún perjuicio para ello. Esta colonia nació en 2008 y su conservación fue posible gracias a la estancia del Pedral. Su propietaria, Silvina Garzoño, prohibió el acceso a pescadores y se dedicó al ecoturismo como la mejor alternativa para el equilibrio entre preservar a los pingüinos y a su vez garantizar ingresos para la comunidad local. Nosotros, digamos, sin turismo es muy difícil mantener esta casa, es muy difícil proteger la colonia de pingüinos sin turismo. El turismo sustentable permite que con los ingresos se puedan proteger las aves, el resto de fauna, la flora también, que es muy sensible acá en la Patagonia, es un ecosistema muy delicado. También trata de mitigar la sobreexplotación de la ganadería ovina, que en algunas regiones patagónicas ha provocado la pérdida del 90% de la cobertura vegetal y problemas de acceso al agua. Hay muchos campos en Patagonia que han sido abandonados por años de sobrepastoreo. Si cada campo tiene una capacidad de carga determinada, si para producir más se carga el campo con demasiado ganado, esto produce una desertificación. Irreversible debido al clima tan seco y cada vez más caluroso. Un cambio climático y el impacto del ser humano del que Global Penguin Society trata de concienciar con educación ambiental en escuelas. En este caso, bueno, tratamos a los pingüinos porque es un nexo entre el mar y la tierra, ¿no? Y son indicadores justamente de la contaminación de los mares. Entonces, al tratarse también de animales muy carismáticos, es muy fácil entrar con los niños. Un mar y una tierra cada vez más hostiles para la supervivencia de estos pingüinos de Magallanes. En el 2005, la cineasta Lidia Estela Gómez estrenó su primer largometraje, La historia del baúl rosado, en las salas de cine colombianas. A 15 años de distancia de esa cinta que obtuvo premios y reconocimientos nacionales e internacionales, la directora lanzará su última película a través de la plataforma YouTube como una alternativa para contactar con el público en tiempos de confinamiento. Próximamente en la pantalla cibernética veremos un tal Alonso Quijano. El cine colombiano no ha sido ajeno a las afectaciones de la pandemia de la COVID-19 y sus realizadores han tenido, como todos los ciudadanos, que someterse a nuevas dinámicas para mantener la creciente industria a flote. El cierre de las salas de exhibición y la consecuente crisis económica han debido ser sorteadas por quienes tenían sus películas listas para ser estrenadas y continuar alimentando el circuito colombiano cinematográfico. ¿Quién era realmente Dulcinea del Toboso? Don Quijote y el Caballero. En ese sentido, un tal Alonso Quijano, tercer largometraje de ficción dirigido por la reconocida cineasta colombiana Livia Estela Gómez, será lanzado el próximo 1 de julio en la plataforma de video YouTube para conquistar al público colombiano y del mundo. Es un juego. No interrumpáis un razonamiento que quiero hacer. Un tal Alonso Quijano es la historia del profesor de literatura Alonso Quijano, que un día aparece por la universidad caracterizado de Don Quijote y asumido el personaje. Es decir, él se cree el Quijote de la Mancha. Entonces su amigo y compañero de trabajador de veterinaria hace un viaje por el pasado del maestro para investigar qué fue lo que pasó, dónde radica la locura del maestro. Adicional a esto, el maestro, digamos, una de las razones de su trastorno es que se está enamorando de una estudiante punk y esto lo tiene como muy conflictuado. Entonces la película es una mezcla de estéticas. Estamos mezclando la estética del barroco, de la época del Quijote, con la estética punk. Estamos mezclando formatos. La película se hizo casi toda en digital. Hay una escena que se hizo en cine de 8 milímetros.
Estamos mezclando también estéticas, estamos mezclando música, tenemos música de cuerdas, música de cámara y también tenemos muchísima música punk. Digamos, la película es un thriller, es una tragicomedia y también es un musical punk. Hasta que os disguste y enfade. La película es la primera cinta de ficción que será lanzada mediante las redes sociales y cuyo estreno se realizará por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con más de 600.000 suscriptores. La estrategia busca también resaltar las capacidades de los productores jóvenes colombianos, que paulatinamente son reconocidos en el ámbito internacional por la creatividad y solidez de sus propuestas cinematográficas. Cuando sobrevino esto, pues nosotros dijimos, pues nos podemos sentar a esperar a que el universo se vuelva a poner en su lugar, o nosotros podemos inventarnos, ¿no? Como es una película que fue realizada como un proyecto de investigación de la universidad, no tiene compromisos con productores, no tiene obligaciones contractuales que nos obliguen a un recaudo económico. Entonces dijimos, bueno, qué mejor regalo de la Universidad Nacional para el público en general que una película que le apueste al cine colombiano. No, el público entero está volcado viendo producto extranjero en las plataformas. ¿Por qué no presentarles esta propuesta? Apostémosle también al producto nacional y vamos todos a ver una película colombiana. De acuerdo con su directora, un tal Alonso Quijano, es también un llamado a las entidades culturales del país para reforzar el respaldo hacia el sector, cuyas historias se quedaron en el limbo y sus miles de trabajadores con los brazos cruzados por causa de la pandemia. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Dos adolescentes que se ofrecieron como voluntarios en una excavación en el centro de Israel donde construirán un nuevo vecindario se toparon con un auténtico tesoro. Vamos a conocerlo. Arqueólogos en Israel han desenterrado un tesoro islámico escondido con 425 monedas de oro puro del periodo del califato abasí de hace 1.100 años. El descubrimiento, creen las autoridades, puede ser indicativo de que había comercio internacional entre esta zona y otras áreas más remotas. Con esa suma, estiman los expertos, su propietario hubiera podido comprar una lujosa casa en los mejores barrios de Fustat, la capital de Egipto, en aquella época. El tesoro escondido contiene dinares de oro, pero también unas 270 pequeñas piezas de dinares cortadas para servir como monedas de cambio. Casi medio millón de fallecidos en el mundo ha dejado la pandemia por el virus SARS-CoV-2, una cifra espeluznante que no obstante pareciera diluir entre sus números la humanidad de cada una de sus víctimas. Con el objetivo de rescatar del olvido a algunas de las vidas perdidas, este artista peruano ha puesto a trabajar su imaginación y su pincel. La pandemia en el mundo ha dejado más de medio millón de fallecidos. Sin embargo, más allá de las cifras, dentro de quienes han perdido la vida, hay historias y rostros por mostrar. Esta es la motivación del muralista peruano Daniel Manrique, quien cree firmemente en que nadie muere en vano y que a través del arte se ha propuesto poner cara a las víctimas de su humilde barriada en el Cerro de San Cristóbal, la montaña más icónica de Lima. Después de entregar a las víctimas retratos dibujados sobre papel de sus parientes fallecidos, este muralista tiene en mente decorar con sus caras las calles y parques del empinado cerro. Así lo contó a EFE el artista. Porque creo que los vecinos que siempre mantuvieron esa alegría y que mantuvieron esa cordialidad con uno, y creo que no deberían olvidados, ¿no? Creo que la mejor forma de recordarlos es inmortalizarlos en un mural, ¿no? Dentro de las casi 45 personas que han muerto en el barrio, en su gran mayoría adultos de la tercera edad, se encuentra Eustacia Julca, una mujer de 72 años y de bajos recursos, a la que la COVID-19 se la llevó de manera cruel solo un día después de hacer lo mismo con su sobrina. Tachita, como era conocida en el barrio por todos los que habitan allí, se inmortalizó a través de las pinturas del muralista que la puso en lo más alto del cerro, para que como ella, todas las víctimas puedan ser honradas en su memoria.
Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.